Hola, chiquillos, ¿cómo están hoy día, lunes? Como siempre a las seis y media, hoy día parece que es un poquito más tarde, ¿sí? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Se escucha bien? Hola. Belén, Brownie, Gonzalo, Constanza87, Yusant, Mati Palma, Constanza80... Ah, ya lo dije. Mark, Nati24... Camilo Floyd, ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo se encuentran? Hoy día partimos con tecnología nueva, así que Fernanda B no, 824. Profe, salúdeme, me dice. Chiquillos, les explico al tiro. El intensivo significa que van a ser dos clases a la semana. No vamos a empezar del comienzo ya. Cuando lleguemos al final de la materia, porque todavía no llegamos ahí, cuando lleguemos al final de los contenidos que vamos a ver en la PSU para PSU, ahí vamos a comenzar eh, desde cero. ¿Sí? Pero por ahora vamos a continuar con lo que ya habíamos quedado la clase pasada. Saludos para Valpo, Nico Araya. ¿De dónde nos ven, chiquillos? ¿De dónde más nos nos están viendo. Fabiolita, 2014, de Rancagua, me dice. De Conce, de Osorno, La Florida. Punta Arenas, Iquique, Peñaflor. Elifank, si sí la he saludado antes. Me dice que nunca la saludo. De Puerto Montt, de Viña, de Renca, de Chiloé. De Curicó, de Quilicura, alpen de Titi Gonzalo, de Conce. ¿Cómo están, chiquillos? Vamos a comenzar la clase, la clase 18, como dice ahí al ladito. Con, vamos a continuar la segunda parte de los cuerpos geométricos, que si, no sé si se recuerda la clase pasada, vimos eh, los cuerpos geométricos, pero vimos los poliedros. Hoy día vamos a ver los cuerpos redondos. ¿Sí? Ya chiquillos. Vamos a comenzar entonces para ir rapidito. Hoy día vamos a ver menos, menos materia que la clase pasada. ¿Sí? Y vamos a hacer, eh, quizás, espero más ejercicio, a ver si avanzamos harto. Recuerden que esta semana empezó el, el intensivo, que hay? preguntan cuándo empieza. Esta semana empieza, van a ser las, cla las clases los lunes a esta misma hora, como todos los lunes anteriores. Y los viernes a las cuatro y media. ¿Sí? Para que lo tengan muy claro. Lunes a las seis y media y viernes a las cuatro y media. Ya, chiquillos, entonces vamos a empezar con el. Con la presentación, como les dije de antes, eh, vamos, bueno, está la misma, es eh, la misma imagen de la semana pasada, para que nos recordemos entonces que un cuerpo geométrico es un sólido que ocupa un lugar en el espacio limitado por una o más superficies, ¿sí? Y como también dijimos la semana pasada, eh, se clasifican en dos tipos. Los poliedros y los cuerpos redondos. Para ver los poliedros, chiquillos, revisen la clase anterior, ya que es, en esa clase eh, nos interiorizamos bastante los poliedros, vimos hartos tipos de poliedros, vimos harta materia. Así que si no la vieron, véanla y si la, si la vieron y no se acuerdan muy bien, la pueden volver a revisar, que, ya que está en YouTube. Entonces, hoy vamos a comenzar con los cuerpos redondos, ¿ya? Ahí sí. Cuerpos redondos, entonces. Eh, son todos aquellos cuerpos geométricos que están delimi delimitados por al menos una superficie curva. ¿Sí? Ahí hay un par de ejemplos eh, de la vida diaria. ¿Sí? Así que vamos a comenzar, chiquillos. El PPT debería estar donde siempre está, debajito del, de la pantallita donde están viendo la clase sí de chiquillos entonces continuamos vamos a ver tres tipos de, de cuerpos redondos no sé si se ve bien ahí si sí, parece que sí tres tipos de cuerpos redondos el primero que vamos a ver es el cilindro cómo se obtiene el cilindro chiquillos eh, se obtiene al hacer rotar un rectángulo sobre uno de sus lados ahí hay dos, dos ejemplos fíjense que el primero el que está aquí este está rotado por el, por el lado más largo del, del rectángulo y el segundo está por el lado más angostito, que este sería como el largo y el otro el ancho. ¿Sí? Es como esta la idea. Entonces vamos a ver. Bah, se me olvida. Ahí sí. Los elementos del, de un cilindro. ¿Ya chiquillos? Entonces está el eje de rotación, que es el eje. Eh, alrededor del cual se hace rotar la, el rectángulo. La altura, que vendría siendo la altura, la medida del, del lado por el que se hace girar el, el, perdón, el rectángulo. Después el radio, que es la distancia desde el eje de rotación hasta el. ¿Cómo se llama? Hasta la, el borde del de la circunferencia digamos que se forma aquí la generatriz que es el lado del rectángulo que forma la superficie del del, del cilindro sí y eh, luego están las bases que son los circulitos que están arriba y abajo en este caso y la superficie lateral que vendría siendo como todo lo que rodea el, el cilindro sí la altura y la generatriz son lo mismo en este caso. ¿Sí? En este caso coinciden, pero no en todos van a coincidir, ¿ya? Eh, entonces vamos a ver área y volumen del cilindro. Ojo que para esta, este caso el área del cilindro está presentada así, como 2pi por r, paréntesis r más h, pero ustedes también la pueden sacar. Eh, calcular como eh, el área de la del círculo que está aquí, más el área del círculo que está acá, más el área de la superficie lateral. ¿Sí? Si es que no se aprenden esta fórmula, ¿ya? esto está como para eh, sintetizar nomás, pero si, si pueden sacarla de la otra manera y porque no se acuerdan de esta, lo pueden hacer también. Además, el volumen del cilindro. También se puede sacar como el volumen de una de las bases por la altura. De hecho, así está puesto. Fíjense, perdón, el área. Eh, está puesto como pi por r al cuadrado, que sería el área de, esta de este círculo, y h sería la altura del cilindro. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el área, el área del cilindro está dada por 2pi por r, por r más h. Pero ustedes también la pueden calcular, si es que no se aprende en esta ecuación, la pueden calcular eh, como el área del, de, lo, de, las dos de los dos círculos por el o sea, más el área de la de la superficie lateral. ¿sí? Y el volumen también sería el área de la base por la altura. En este caso, chiquillos. Entonces vamos a seguir. Aquí tenemos entonces el área y el volumen del cilindro vamos a continuar con la segunda, el segundo tipo de cuerpo geométrico que vamos a ver hoy día, que es el cono. sí, y el cono se genera al rotar un triángulo rectángulo, ojo, que es un triángulo rectángulo sobre uno de sus catetos. sí, aquí están los dos casos, sobre el cateto más pequeño o sobre el cateto más grande. sí, y así se genera eh, el cono. Tiquillos. Ojo, que son. es al rotar un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces vamos a ver entonces los elementos del, del cono que son más o menos los mismos que en el cilindro. Y fíjense que aquí el eje de rotación de nuevo es el eje alrededor del cual se hace girar el. se hace rotar el, el, perdón, el triángulo rectángulo. Y ojo. Que acá la altura corresponde a esta y la generatriz es esta de acá. En este caso no coinciden, ¿sí? En este caso, ojo que no coinciden la generatriz con la altura. Solo eso ocurría solo en el cilindro. La generatriz, chiquillos, es eh, digamos como la el segmento eh, que forma la, la superficie del del cuerpo geométrico, ¿ya? Entonces tenemos la altura, como dije, que en este caso no coincide con la generatriz, ya que la generatriz sería como la hipotenusa de, exacto, Víctor 99, sería la hipotenusa del, del triángulo rectángulo, el radio, que es eh, el radio de la, del circulito que, que, se forma, que forma la base del cono, y de nuevo la superficie lateral, que es toda esta superficie que es que cubre el cono. ¿sí? Entonces tenemos eje de rotación, altura, radio, generatriz, base y superficie lateral. En este caso tenemos solo una base. Antes habían dos bases en el, en el cilindro. Ahora vamos a ver el área y volumen del cubo, o oh, dice cubo, perdón, era cono. Chiquillos, es cono por si acaso, no es cubo. Me equivoqué. Pero está definida así. Es pi por r por r más g. g es la medida de la generatriz. ¿sí? Esto sí que deberían aprendérselo, ya que eh, no es muy trivial eh, calcularlo. Si bien se puede, pero no tienen que aprenderse cómo calcular el área de un sector circular. ¿Sí? Que sería calcular el área, el área del sector circular más eh, el área del círculo que, que forma la base. ¿Sí? Entonces el volumen del cono va a ser un tercio del volumen de eh, un cilindro, como lo vimos delante. El volumen del cilindro recuerden que era pi r cuadrado por h, ahora es lo mismo pero multiplicado por un tercio. De acuerdo chiquillos, esto se los recomiendo que se lo que se lo aprendan, ya, porque no van a poder calcularlo tan bien, tan fácilmente. Sí, recuerden chiquillos que es cono no cubo, yo me equivoqué. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el área del cono es pi por r por r más g. Y el volumen del cono es un tercio por pi r cuadrado por h. ¿Sí? Vamos a continuar. Ánimo, chiquillos. La última, el último cuerpo geométrico que vamos a ver es la esfera. La cual se genera al rotar un semicírculo sobre su diámetro, como se ve en la figura. Sí. Ojo, chiquillos, que esto sí, de hecho, hay dos preguntas de esto en la una o dos, no me acuerdo bien, en el ensayo del Demre que lanzaron este año. ¿Ya? Ya chiquillos. Entonces, la esfera se genera al rotar un semicírculo sobre su diámetro. Los elementos de la esfera son más o menos los mismos que en los otros cuerpos geométricos. El eje de rotación, que es el eje eh, alrededor del cual se hace rotar el, el, el semicírculo. El centro, que es el puntito desde el cual eh, el cual equidista... De todos los puntos de, de, del, del borde de la esfera. El radio, el diámetro, que es, digamos, el, el lado por el, que hace, por el que se hace girar el semicírculo, y la generatriz, que de nuevo es la que eh, forma la superficie de la esfera. ¿Ya? Vamos a ver entonces área y volumen de una esfera Esto, estos chiquillos sí que sí o sí se lo tienen que aprender porque eh, es muy difícil deducirlo así que se los recomiendo que se lo aprendan entonces el área de la esfera es 4 pi r cuadrado y el volumen de la esfera es 4 tercios pi r cubo ¿sí? no, es tan, no son tan complicadas las la formulitas Sí entonces el área de la esfera es 4 pi por r al cuadrado y el volumen de la esfera es 4 tercios pi r cubo. vamos a ver ejercicios para que se eh, familiaricen más con estas fórmulas o con modos de ocupar eh, de ocuparla ¿Sí? entonces vamos a repasar lo que vimos hoy. Acuérdense que les dije que iba a ser menos, menos materia que, que el otro día. Entonces, primero teníamos el cilindro, el cual se generaba al rotar un rectángulo sobre uno de sus lados, como se ve ahí en, la, en las dos figuritas. Los elementos que teníamos eran las bases, que las bases son dos círculos. ¿Sí? El eje de rotación, el radio, la generatriz y la altura, ojo que solo en el cilindro coinciden. En, las otras, en los otros cuerpos geométricos no coinciden, ¿sí? Los otros cuerpos redondos. ¿Sí? Eh, está la superficie lateral y, y eso, los nombré todos. Luego teníamos el área del cilindro, que es, acuérdense que si no se aprenden esta no es necesario, se lo pueden, la pueden calcular como el área de la base más el área de la otra base por el o sea, más el área de la de la superficie lateral. Fíjense que la superficie lateral es un rectángulo donde esta parte de acá mide h y esta otra parte de acá ¿cuánto medirá? ¿Cuánto medirá esta parte que está aquí? ¿El otro lado del rectángulo que forma la superficie lateral del cilindro? Porque esta de acá mide h, pero esta de acá, ¿cuánto será? El diámetro del círculo es el perímetro, ¿sí? El perímetro, 2 por pi por r, esta partecita de acá. ¿Sí? Mide el perímetro del circulito que tenemos como base. ¿De acuerdo, chiquillos? Entonces, si no se aprenden esta fórmula del área del, del cilindro, pueden calcularla como el área de este círculo más el área del de otro círculo, que en general, o sea que en realidad son lo mismo. Entonces sería 2 por el área del circulito más el área de la superficie lateral, que se calcula como H, por 2pi por r. ¿Sí? Ya, entonces vamos a continuar con el cono que era, se generaba al, ro al rotar un triángulo rectángulo sobre uno de sus catetos. ¿Sí? Ah, se me olvidó decir también que el, el volumen del cilindro se puede calcular como el área de, la, de, una, de, las bases, de una de las bases por la altura. También se puede calcular así, que de hecho es esto mismo que sale acá, pero si no se lo aprenden así tal cual, pueden calcularlo de esa manera. Que era como calculaban el área del prisma de la semana pasada, que lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a pasar al cono, que se generaba al rotar un triángulo rectángulo sobre uno de sus catetos. Los elementos también vimos que en este caso eran. Eh, más o menos los mismos que en el cono, solo que ahora hay solo una base y la altura no coincide con la generatriz en este caso. ¿Sí? Entonces, el área y volumen del cono, cono, no cubo, cono, eh, sería, el área sería pi por r, por r más g, g es la medida de la generatriz. Que también es la hipotenusa del triángulo rectángulo que genera el cono. Y el volumen del cono es un tercio de pi por r al cuadrado por h. Recuerden que h no era esta de acá. H era eh, la que vimos delante. Esta esta es h, esta es la altura. ¿sí? Entonces el volumen sería un tercio de pi por r al cuadrado por h. Entonces el último que vimos fue la esfera, que se genera al rotar un semicírculo sobre, sobre su diámetro. Y los elementos de nuevo son los mismos, ahora no hay ni una base, ojo. Tenemos eh, el centro, que es el punto que equidista eh, de todos los lados del, de la esfera. El radio, el diámetro. Ahora, ojo que no tenemos ninguna altura, tenemos un diámetro. Y la generatriz, que es la que forma la la, ¿cómo se llama? la superficie de la esfera. Y el eje de rotación, que es el, el que vimos delante. Ya, chiquillo, entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios, ¿sí? Déjenme. Aparecí de nuevo grande acá. Ya chiquillos, entonces vamos a ver los ejercicios. Ahora para los que no les ha quedado muy claro lo que hemos visto hasta ahora, ahora con ejercicios les prometo que va a ser mejor. Espérame un poquito, mm. déjeme ver algo. Continuemos. Dice, en la figura 11, bueno, en la figura que está ahí, esta, de, esta por si acaso la saqué del modelo de PCU que liberó el DEMRE, ¿ya? Dice, en la figura AB, AB es igual a AD, ¿ok? Y los puntos A, B, C y D pertenecen a los ejes coordenados para obtener los dos conos cuya base es la circunferencia que tiene ACa como diámetro se puede girar en forma indefinida. 1. El triángulo AOB en torno al eje I, es decir, hacia acá y luego en torno al eje X. ¿Ya? 2. El triángulo CAB en torno al eje X y 3. el cuadrilátero a, B, C, D en torno a C, A. ¿Es o son verdaderas? A solo 1, B solo 2, C solo 3, D solo 2 y 3, E ninguna de ellas. ¿Cuál creen que o cuál es la correcta, chiquillos? Me dijeron que era la E, algunos. O sea, ninguna de ellas. La B, me dicen también. La A. Ya. ¿Por qué será la A, la B o la E, según ustedes, chiquillos? ¿Por qué será la E o la A o la D, también me dijeron? Ya, vamos a leerla de nuevo. En el fondo me dicen que AB es igual a AD. Me dicen que todos estos puntitos pertenecen al eje coordenado, es decir, que están en el mismo plano. Y que además. Eh, ah, no, y que para obtener los dos conos, el cono que está hacia arriba, digamos, y el cono que está hacia abajo, que, ojo, que los dos tienen como base la circunferencia o el círculo que, está, que tiene como diámetro ACA. ¿Ya? Entonces, ¿cómo genero yo estos dos conos? Es la E porque el diámetro de la circunferencia es CA, me dice pastro UC. Ya. Felipe T. Díaz me dice que para que tenga la condición del diámetro CA se descarta, creo que quiero decir ahí, la rotación en el eje X. Muy bien, porque fíjense, voy a tratar, tratar de dibujar más o menos aquí cómo quedaría. Primero, si giro en forma indefinida el triángulo muy feo ya si giro en, en forma definida el triángulo B A O B voy a intentar dibujar una línea bueno me quedo horrible pero sorry Ya, si yo giro esto en torno al eje I, acuérdense que el eje I es este de aquí, me quedaría el cono de arriba, ¿cierto? Me quedaría. Chun, chun, con sea como diámetro de la de la circunferencia, chiquillos, sorry por mis dibujos. Ya. Luego, si hago girar este triangulito con respecto al eje X, o sea, en torno al eje X, que es el que está acá, se rotaría, digamos que en torno a la circunferencia, entonces me quedaría como una esfera o algo extraño. Sí. Entonces, eh, quedaría, a ver, quedaría con, con diámetro igual al doble del OV, ¿sí? Daría otro diámetro. Entonces, la 1 está descartada. Como una pelota cuadrada, claro. Dice macho, muchacho. Se, no sé si se lo imaginan. Entonces ¿qué haría? Rotaría esto hacia acá, hacia adelante, digamos, hacia el eje Z. ¿Sí? De nuevo, voy a explicarlo de nuevo. Tranquilidad. tranquilidad. Eh, cuando yo giro el triángulo A o B. Con respecto, en torno al eje Y, me queda esta figurita de acá, que sería el cono de arriba. El cono que está formado acá, el que está acá. Este que acabo de marcar. Oh. Estoy cada día más chueca. Ya. Entonces, me quedaría este cono que está aquí. El que estoy marcando ¿Sí? Esa parte se entiende. Cuando yo hago girar el triángulo A o B, me queda este cono que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, si luego me dicen que esto lo giro en torno al eje X, se me va a generar un, una cosa extraña. Que sería como. No sé si sería alguna forma nombrable. Pero, pero de cuadrada, como dijeron ahí. Pero se ve. Sí, yo me, quiero que me digan si lo, si lo, lo visualizan mentalmente, porque no, no, dibujarlo me quedaría un poco extraño. No, se si quedaría en 3D igual, pero muy extraño. No, no lo visualizan, algunos no, otros sí. Es que no puedo dibujar, no, o sea, voy a intentarlo. Voy a intentarlo acá abajito. Me quedaría como ya sé. Apreten F cinco chiquillos a los que no se les ve el video. Ya voy a intentarlo. Entonces quedaría lo mismo. pero como con la guatita hacia afuera y hacia adentro. Y además, así y así. Quería como una esfera rodeada por... por ah, eso puede ser. Quería como una esfera, pero rodeada por superficie... Que haría una cosa así. ¿Sí? Y esto hacia adelante y hacia atrás. quedaría una cosa así. ¿Ya? Ojalá entendieran los que, entend los que no entendieron delante. <laughs> Mejor no la dibujo. Ya, pero eso quedaría. ¿Sí? Entonces la primera está descartada. ¿Ya, chiquillos? La primera no va. Harta <laughs> tac, me dicen. Ya. La segunda dice que se gira el triángulo CAB. Fíjense que es este que está en el plano. CAB. En torno al eje X. Con eso tendríamos... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, como algo parecido a esto que está acá abajo. Pero sí, de hecho es como lo mismo. Tendríamos lo mismo que, que acá abajo. Si hacemos girar este triangulito de aquí. Voy a cambiar el color. que ahora estoy marcando el triángulo, ojo, estoy marcando el triángulo, no el cono. Ese triángulo de ahí, si lo hacemos girar en torno al eje de X, me va a quedar algo muy parecido a esto. Entonces, tampoco va a ser, eh, van a ser dos conos, ¿sí? Y... Entonces, por eso mismo, la 2 también está descartada. ¿Ya? Y finalmente me dicen que eh, hay que girar el cuadrilátero ABCD en torno hacia a CA. Y es exactamente lo mismo que, que en las dos anteriores. Me quedaría lo mismo. Se, se giraría hacia, hacia acá. Ah, pero acá queda redondito, sí. Ya, chiquillos, entonces con ninguna, la tres también queda descartada. Con ninguna se puede formar los dos conos que aparecen en la imagen. Por lo tanto, la alternativa correcta es ninguna de ellas. La E. ¿Sí? ¿De qué forma podría ser posible? Podría ser posible al girar eh, el triángulo ADB. En torno al eje I. Ahí se generarían los dos, los dos conos. ¿Sí? O también podría ser eh, que el triángulo A o B en torno al eje I y, y el triángulo A o D en torno al eje I. Ahí también se podrían generar eh, los dos conos. ¿De acuerdo? Ya chiquillos, entonces de nuevo, oh, no sé si de nuevo, no sé si quiero dibujar de nuevo, pero. Aquí está el dibujito. Que haría una cosa así. En, todo lo, en todas las opciones, las tres opciones, que haría una cosa así. Entonces, por eso que ninguna de ellas sirve para poder generar los dos conos. Ya. ¿Qué me piden? Que explique la 2. El triángulo CAB en torno al eje X. Ya, voy a dibujarlo aquí al ladito. Tengo. El triángulo C Aquí está el eje Y y ahí está el eje X. Entonces me dicen que lo gire en torno al eje Y. Perdón, X. ¿Sí? Entonces, esto me va a generar una circunferencia así. Voy a dejarlo con otro color. Eh, ahí. así, de esta manera, pero con los otros extremos. Entonces en el fondo me generaría dos conos, pero del lado, ¿sí? No me, no me generaría el, los dos conos que me están dando en la imagen. No me generarían conos con, dia, con diámetro CA, ¿sí? ¿De acuerdo, chiquillos? Entonces la alternativa correcta era la letra E. Ninguna de ellas... Era correcta, ¿sí? Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio que no sé cómo bajar aquí. Espérenme un poquito. Tengo un problema técnico. Voy a intentar arreglarlo ya. Por si acaso, en este ejercicio en el que estábamos viendo recién, el eje Z tenía que estar porque estamos hablando de un, de un cuerpo geométrico. Eso no está en el plano, está en el espacio. Por, por eso que estaba el eje Z. Mm. Allá. Ahí sí. Y arreglé el problemita. Ya, ¿Sí? ¿Sí, chiquillo. Entonces vamos a ver la siguiente el siguiente ejercicio. Concéntrese, chiquillos. En, las, en la figura hay dos esferas concéntricas, es decir, que tienen el mismo centro, cuyos radios están en la razón 1 a 2. Si el volumen de la esfera más pequeña es 16 pi centímetros cúbicos, ¿cuál es el volumen comprendido entre ambas esferas? Entonces me piden el volumen que está aquí, entre medio. ¿Ya chiquillo? Ese volumen me piden y me dicen que los radios... Este es el radio de la más pequeña. Y el radio de la más grande. Entonces me dicen que el radio más grande es el doble del más pequeño. Eso me quiere decir la razón. Ya chiquillos, ¿cuál sería esta la respuesta a esta pregunta? Me dice, la voy a leer de nuevo. En la figura hay dos esferas concéntricas cuyos radios están en la razón 1 es a 2. Si el volumen de la esfera más pequeña es 16 pi centímetros cúbicos, ¿cuál es el volumen comprendido entre ambas esferas? ¿Cuál será? ¿Cuál será, chiquillos? Perfecto, Anco QGG me dice, se deben calcular ambos radios y luego restar el volumen de la esfera más pequeña a la mayor. Muy bien, haciendo eso, ¿qué alternativa les da? La A, la B. Aporta eh, mente voladora, me dice que eh, cuando dicen en los problemas que están en X razón, es solo para confundir y no aporta info útil. En este caso, si sí aporta info útil, nos dice que el radio de la más grande es el doble de la más pequeña. Eso no está diciendo. Y el, la expresión que dice comprendido entre ambas esferas es lo que está entre medio de las esferas. Les dio la B. Ya vamos a hacerla entonces. ¿Se acuerdan cómo calcular el volumen de una esfera, chiquillos? Lo vimos hace poquito. ¿Cómo se calculaba el volumen de una esfera? ¿Cómo era? 4 tercios por pi por r al cubo. Eso era el, el volumen de la esfera. Entonces ahora nos están dando el volumen de la esfera. Nos están diciendo que es 16 pi. Entonces nosotros vamos a reemplazar. En vez de poner el volumen de la esfera, vamos a poner 16 pi. Que esto va a ser igual a 4 tercios pi por r, por r al cubo. Voy a poner r pequeña para el radio de la más pequeñita y r mayúscula para el radio de la más grande, ¿ya? Entonces, me elimino las, los pi, ¿sí? Porque hay uno a cada lado. Y luego me queda 16 igual a 4 tercios por r al cubo. Ya luego voy a poner 16 por 3 dividido en 4, eso va a ser igual a R al cubo y al final me va a quedar 12 es igual a R al cubo. Sí. Entonces el radio es igual a la raíz cúbica de 12. ¿Y 12 tiene raíz cúbica exacta? ¿O lo puedo descomponer en, de, en algo? Se puede descomponer en 4 por 3, pero ni 4 ni 3 tienen raíz cúbica. Ojos chiquillos, varios me han dicho eso, 2 raíz de 3, no, porque cuatro, ni 4 ni 3 tiene raíz cúbica, entonces lo, lo vamos a dejar aquí, así nomás, ¿ya? Entonces el radio pequeño es raíz cúbica de 12, y por lo tanto el radio más grandecito va a ser igual al doble de esto es decir, 2 por raíz cúbica de 12. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Yo simplemente calculé el radio de la más pequeña y el radio de la más grande. No hice nada más que eso. Entonces, aquí está el radio de la circunferen de la esfera pequeña y aquí el radio de la esfera grande. No hice nada más que eso, ¿sí? Entonces ahora me piden el volumen comprendido entre ambas esferas. Eso me están pidiendo. Entonces tengo que calcular, como ya tengo el volumen de la más pequeña, tengo que calcular el volumen de la más grande. ¿Ya? Y el volumen de la más grande, como vimos acá, era volumen de una esfera es igual a 4 tercios pi por r, en este caso le voy a poner r mayúscula al cubo. Entonces el volumen de la esfera más grande va a ser igual a 4 tercios por pi por el radio, que es 2 raíz cúbica de 12, al cubo. ¿Sí? Voy a continuar. Acá abajo, ya, porque se me hizo muy pequeño. Entonces el volumen va a ser igual a 4 tercios por pi por 8. 2 al cubo es 8. Y aquí se me va a ir la raíz. Se me va a quedar por 12. Entonces voy a tener que, va a ser eh, 4 por 8, 32. Por 4 son 96. 96 pi, el 8 es de el 2 elevado al cubo. ¿Sí? Ahí está el 8, hanka D, me dice, ¿de dónde sacó el 8? Ojo chiquillos que aquí estoy elevando el 2 al cubo y el raíz cúbica de 12. Esto parece una R, es un 12. ¿Ya? 2 elevado al cubo es 8, y raíz cúbica de 12 elevado al cubo es 12. ¿Sí? Aquí sale más fácil simplificar el 3 con el 12, y aquí me queda 4. Entonces, 4 por 8 son 32, y 32 por 4. Ah, lo hice por 3. Lo siento. Me acabo de dar cuenta. Esto está malo. Uy. Ya, entonces me queda 32 por 4 que es 128. Ya, chiquillos, me había equivocado yo por si acaso. Luego tengo el volumen de la esfera pequeña. Vamos a ponerle con un R pequeño acá que es 16 pi. Y el volumen de la esfera grande con una R grande, 128 pi. Y por último, como me piden el volumen comprendido entre las dos, tengo que restarlo. El volumen de la grande menos el volumen de la chica, 128 pi menos 16 pi. Y eso me va a quedar... 112 pi. ¿Ya? El 3 de la fracción se fue con el 12 que está acá. ¿Sí? Entonces la alternativa correcta era la letra C. ¿Ya, chiquillos? Vamos a. Voy a repasar entonces lo que hice. Primero, lo que me decían era que eh, los radios estaban en la razón 1 a esa 2. Eso quiere decir. Que, eh, eh, cómo se llama que el, que el radio de la más grande era el doble de la más pequeña sí eh, luego allá ah, tenía esa relación y además me daban el volumen de la más pequeña con el volumen de la más pequeña eh, podía sacar yo el radio de la más pequeña para luego poder calcular el radio de la más grande sí y luego calcular el volumen de la más grande, que es lo que hice acá, en esta parte. Y luego poder restarlo. ¿Sí? Ya, chiquillos, entonces, porque me preguntaban el volumen comprendido entre ambas esferas. Entonces era el volumen entre ambas esferas. Ya, chiquillos, vamos a continuar entonces. Con el siguiente ejercicio espero que les haya quedado claro lo que lo que hicimos. ¿Eh, chiquillos, vamos a continuar entonces con, ahí, con el siguiente ejercicio. Ya chiquillo, dice, si el área basal de un cilindro es 16pi, área basal, ojo que no estábamos hablando de, de volumen, y la altura es 10 centímetros, ¿cuánto mide el área lateral del cilindro en centímetros cuadrados? ¿Qué me estarán preguntando aquí? El área de la superficie lateral. Muy bien, Fel B me dice, que es la altura por el diámetro. Perdón, no es el diámetro, es el perímetro, sí. Entonces, yo tengo, voy a dibujar la red del cilindro, no sé si se acuerdan de ella. Oh. ¿Ya filó? No, lo voy a borrar. La D me dicen todos. Ya. Tenía esto, ¿se acuerdan? Y el área, perdón, y la, la cara lateral era esta. Donde esto era H y esto de acá era 2pi por R. ¿Sí? Entonces solamente necesito saber cuánto vale R, ¿cierto? La D me dicen. ¿Cuánto vale R entonces? Yo sé que el área e basal es pi por R al cuadrado. Y me dicen que vale 16 pi, por lo tanto, 16 pi va a ser igual a pi por R al cuadrado. Se me van los pi. 16 es igual a R al cuadrado, por lo tanto, R es igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, 2pi por R, aquí me va a quedar que es eh, 8pi. Entonces voy a poner área eh, L, área lateral. 8pi por H. Que me dicen que H es 10. 10. Entonces va a ser 80pi, el área de esta cara. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, ¿qué hice? Simplemente calculé el radio de la, de la circunferencia, de la base, para poder calcular el perímetro de, de la circunferencia que corresponde al largo del, del área de la cara lateral. ¿De acuerdo? Entonces, Tenía el área del circulito que, el, que hace de base en el cilindro. Tenía el área que era 16 pi. Simplemente despejé el radio, si se fijan, eso fue lo que hice, despejé el radio para poder calcular el perímetro de esta circunferencia de este círculo que corresponde a la medida de todo este lado que está acá. ¿Sí? Entonces, yo para calcular el área que me están pidiendo, que es el área de la cara lateral, que es esta que está aquí, necesito saber la altura y necesito saber el radio. Por lo tanto, luego voy a ponerlo acá mejor, sería 2 pi por r por h. Eso fue lo que yo hice acá arriba. Entonces, fue 2 por pi por r que era 4. Por 10, que era la altura, eso me quedaba 80 pi. ¿Ya, chiquillos? Eso fue lo que hice. ¿Habrá quedado claro? Ahora que me decían por ahí que no entendieron. ¿Todo calza? ¿Ya, chiquillos? Entonces vamos a continuar. No, todavía no entienden. Voy a explicarlo una última vez. ¿Ya? A mí lo que me pedían era el área lateral del cilindro. ¿Qué es el área lateral del cilindro? Esta que está aquí. Esto, fíjense que es, un es la red de un cilindro. Acuérdense que el cilindro era este de aquí. Uy. ¿Sí? Oh, me quedó muy feo. el cilindro era ese. ¿Recuerdan? Y la red, en, la red es en lo que se puede desarmar el cilindro es esta que está aquí. Entonces, a mí el área que me pedían era esta de acá. Eso es lo que me están pidiendo. Y yo sé que esto es un rectángulo y el área de un rectángulo se calcula como el largo por el ancho. En este caso sería el ancho correspondería a la altura la altura del cilindro, ¿sí? Esto es h. Entonces, voy a cambiar el color mejor. Esto de aquí es h. h, que corresponde a la que está acá. Y además, de antes vimos que esta medida que está aquí corresponde al perímetro de este círculo, ¿sí? De este circulito que está acá, que es lo mismo que el que está acá arriba. ¿Ya? Entonces, el perímetro de una circunferencia se calcula como 2pi por r, que es lo que tengo acá escrito. 2pi por r, ¿de acuerdo? Entonces, lo que, yo, lo que yo necesitaba saber era r, porque tenía h y 2pi ya lo conocía. Entonces, r, ¿de dónde lo puedo calcular? A mí me dicen que el área basal... Es 16 pi. Y el área basal del cilindro sería el área de la base del cilindro. ¿Sí? El área de la, del círculo que está acá. Y el área de un círculo se calcula como pi por r al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto. Por lo tanto, simplemente lo que hice acá fue reemplazar lo que me dieron arriba de área como área. Y despejé R. Fíjense que los pises fueron eliminados y luego me queda que 16 es igual a R cuadrado. ¿Ya? Entonces yo sé que 4 al cuadrado me da 16, por lo tanto eh, R es igual a 4. ¿Sí? A ver, chiquillos, aquí me están diciendo que r al cuadrado por pi por 2r ¿Por qué me están diciendo eso? felpe no entiendo lo que me están diciendo, chiquillo, alguno me explíquenme mejor, pero bueno, voy a continuar por mientras. Entonces, me da que el radio es 4. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que la, el área de esta carita de acá es 2pi por r por h, que es lo que escribí acá. Que esto corresponde al perímetro de la, de la circunferencia del círculo. Y H corresponde a la altura del cilindro. Finalmente reemplazo los valores que tenía, que era bueno 2pi, R que me dio 4, y H que me, que me lo daban en el enunciado, que era 10. Y esto me da 80pi. Y por lo tanto era la alternativa D. ¿Sí? Ah, están hablando del ejercicio de abajo ya. Entonces ahora vamos a pasar al ejercicio de abajo. ¿Qué me dice? El volumen de un cilindro es de 250 pi centímetros cúbicos. ¿Ya? Si el radio de la base es la mitad de la altura del cilindro, ¿cuál es la altura del cilindro? Eso me están preguntando. Ya entonces me estaban diciendo que era la A. La A me dijeron que era, ¿no? Yoxan 6 me pregunta que era 2pi por R por H. Esa era la... El área de la, de, la, de la cara lateral del cilindro, por si acaso. La D, me dicen también. Ya, vamos a hacerla. Me dan. Tengo. El cilindro. Me dan el volumen del cilindro. Volumen del cilindro era. Eh, pi por r cuadrado por h. Ese era el volumen del cilindro, ¿sí? Recuerden que era el área basal por la altura. Voy a tener aquí que este es r. ¿Ya? Entonces, este era el volumen del cilindro. Lo vimos delante, pero lo pueden calcular también como el área basal por la altura. ¿Ya? Y me dicen que esto es igual a 250 pi centímetros cúbicos. Por otro lado, me dicen que el radio de la base, es decir, R, es igual a la mitad de la altura del cilindro, h partido en 2. ¿Ya? Entonces, simplemente puedo reemplazar. ¿Ya? Voy a reemplazar R, voy a cambiar aquí el color. Esta R la voy a reemplazar acá, ¿sí? Entonces me va a quedar que va a ser pi por h medios al cuadrado por h, y eso va a ser igual a 250 pi. ¿Estamos bien hasta ahí, chiquillo? Entonces, los pi se van, y me queda que esto es h al cubo dividido en 4 igual a 250, ¿sí? Entonces h al cubo es igual a 250 por 4 que es 1000, por lo tanto h es igual a 10, ¿sí? La raíz cúbica de, de, de 1000 es 10. Ya, chiquillos, entonces me están preguntando la altura del cilindro. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra D, que era 10 centímetros. Ya, vamos a repetirlo. Me dan el volumen del cilindro. Por lo tanto, establezco cuál era, la, eh, cuál era el volumen del cilindro que nos habían dado de nante, que habíamos visto de nante, que era pi por r al cuadrado por h. Y eso me decían que era igual a 250 pi. ¿Ya? Por otro lado, me daban esta relación que tengo acá, que el radio era la mitad de la altura del cilindro. ¿Ya? Chiquillos, concentración, por favor. Entonces era la mitad de la altura. Por lo tanto, lo que yo hice fue reemplazar el radio en la fórmula que teníamos delante. Finalmente, reemplazo, me queda esta parte que está acá, los pi se van, y me queda que esto de acá es h al cuadrado dividido en 2 al cuadrado, por eso que me queda, voy a hacer el otro paso acá, h al cuadrado partido en 4 por h igual a 250, y de aquí me voy para acá porque h al cuadrado por h es h cubo, ¿sí? Por lo tanto, esto me da h cubo partido en 4 igual a 250. 4 por 250 es 1000 y la raíz cúbica de 1000 es 10. ¿sí? Por lo tanto, la altura vale 10 centímetros. ¿sí? Elevado a 2 porque acá me dicen que el radio es elevado a 2 porque es el área basal. El área basal es pi r cuadrado por la altura. Por eso que es elevado a 2. De chiquillos, vamos a ir ahora con la pregunta desafío del día de hoy. ¿Ya? La pregunta de desafío, chiquillos, porfa, concéntrense los que están hablando de juegos, esta pregunta, chiquillos, también apareció en la en la del DEMRED este que liberó el, este año. ¿Ya? Entonces dice así. Dice, en la figura 12, la que está aquí abajito, A, B, E, H, B, C, D, E y E, F, G, H son cuadrados. ¿Sí? Si b 1 es el volumen del sólido que se gener, generado al rotar indefinidamente el triángulo AFG en torno al segmento AG, B2 es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo ABF en torno al segmento AB. Y B3 es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo AHD en torno al segmento AH. Entonces se cumple que... A, B1 es igual a B2 igual a B3. B... B1 es menor que B2 y B2 es igual a B3. C, B1 es menor que B2 y B3, perdón, que B3 y, que, y menor que B2. Y B1 es menor que B2, menor que B3. Y E, B2 es igual a B3, que es menor que B1. ¿Sí? Ya, chiquillos, los dejo entonces con eh, la pregunta de desafío. Unos cinco minutitos por ahí. Para que la hagan ya. De ahí nos vemos. Chao, chao. Ya chiquillos, volvemos ahora sí con la resolución de la pregunta de desafío. Veo que no está muy de acuerdo con, con las respuestas, parece. ¿O sí? Uy, me fui muy arriba. La A, me dicen. La B. Vamos a ver ahora, ¿ya? La vez 100% seguro, me dice Felipe T Díaz 1. Ya. Creámosle, Felipe o no. Vamos a ver. Po. Dice, el volumen 1, bueno, nos dicen que las tres figuras son cuadrados, ¿sí? Cuadrados, ¿qué quiere decir? Que todos sus lados miden lo mismo. ¿Ya? Entonces, me dice que el volumen 1 es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo, voy a marcarlo aquí, a, oh, a g, es decir, este que está aquí, en torno eh, al segmento AG, a este que está acá, es decir, se me va a formar un cono, este cono que está aquí, ¿sí? Pongámosle, chiquillos, aparte, a al lado del cuadrado, ¿sí? A va a ser el lado del cuadrado. Entonces, el volumen de este cono va a ser el volumen 1, Va a ser igual a un tercio de pi por a al cuadrado por 2a. Eso va a ser calculando como volúmenes de triángulos. Chiquillo, los triángulos no tienen volumen porque los triángulos son una eh, figura geométrica, no un cuerpo geométrico, ¿ya? Ya, pero entonces el volumen 1 es este. Me va a quedar 2 tercios pi por a al cubo. ¿Ya? Área. Ahí sí. Veamos, veamos. Yo por mientras lo estoy haciendo de esta manera, después vamos a ver si se puede hacer de otra. Ya. Ese era el volumen 1. Voy a cambiar el color para ver el volumen 2. Dicen que el volumen 2 es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo A B F, este que está aquí, en torno al segmento AB. A este se me va a ser un poquito más difícil dibujarlo. Pero es el triángulo para este lado. ¿Sí? Perdón, el cono. Va a ser este cono de acá, cuyo radio va a ser 2a. ¿Sí? Acuérdense que todos estos lados miden A. Y la altura va a ser A también. Entonces el volumen 2 va a ser igual a 1 tercio por pi. Acuérdense que es el radio al cuadrado y en este caso es 2A a al cuadrado por la altura que es a ya chiquillos entonces simplemente resuelvo aquí me va a quedar que es cuatro tercios pi por a al cubo ya y por último, el volumen 3 me dicen que eh, es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo AHD, este que está aquí, en torno al segmento HA, AH, perdón. Entonces me va a quedar hacia el otro lado. Este cono. ¿Sí? En donde, esto recuerden que mi idea y esto también. Entonces el volumen 3 va a ser igual a 1 tercio de nuevo, pi por r, r es 2a, al cuadrado por la altura que es a. Entonces el volumen 3 va a ser igual a 4 tercios. Pi por a al cubo. Entonces, b1, voy a reescribirlo acá. Se me olvidó, o sea, voy a cambiar el color. b1 es igual a 2 tercios pi a al cubo. b2 es igual a 4 tercios pi a. A al cubo y B3 es igual a 4 tercios pi A al cubo. Entonces, fíjense que B2 es igual a B3. ¿Ya? Entonces descartamos esta, descartamos esta y descartamos la primera porque sabemos que B1 no es igual. Entonces simplemente tenemos que ver si B1 es mayor o menor que estas otras dos. ¿Ya chiquillos? Y como Pi a al cubo es igual, simplemente comparamos las fracciones. Como tienen el mismo denominador, nos guiamos por el numerador y el numerador más grande es 4. Por lo tanto, B1 es menor que estos dos. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B, como me dijeron por ahí delante. Felicitaciones a los que les eh, funcionó, chiquillos. O sea, a los que les resultó y la hicieron bien y la entendieron. Esa es la idea. Sí. Si si AFG girara en torno a GF, ahí se cumpliría la relación de que todos serían iguales. ¿Ya chiquillos? Ahí sí que se cumple. ¿Ya? Entonces, de nuevo, eh, tenemos estos tres conos. Formado, sí, la idea es que ustedes se imaginen la, la rotación ya para que puedan verlo. Luego, y eso simplemente, chiquillos, es para determinar el radio y la altura. Fíjense que no hicimos nada más con el con el cono que vimos, sí. ¿Qué, qué pasa, chiquillos? ¿Alguna duda? La clase ya está por terminar. No sé si alcanzaremos a ver otro ejercicio. Un último ejercicio, yo creo que sí. ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? Jesús 95. Le dio solo con dibujar el cono, sin hacer el cálculo. Eh, sí podría ser, pero quizás no, no es tan... No es tan, ¿cómo se llama? No es tan preciso. ¿Sí? Entonces lo que hice fue dibujar todos los conos que se formaban al rotar, como me decían en el enunciado, y determinar cuál era la altura y cuál era el radio. Luego el volumen del cono, acuérdense, lo voy a escribir acá: el volumen del cono es un tercio pi R cuadrado por H. Ese era el volumen del cono. Entonces simplemente reemplacé. Para el primero tenía que la altura era 2A y, la, y el radio era A. Por lo tanto reemplacé acá y me dio 2 tercios pi a cubo. El volumen 2, acá tengo el cono 2 y me dicen que el radio es 2A. Porque fíjense que aquí hay una A y aquí hay otra A. 2A. Y la altura era A. Por lo tanto reemplacé. 2A, donde iba el radio, y A, donde va la altura. Finalmente me da 4 tercios pi por A al cubo. Y el cono 3 es básicamente lo mismo. Es con una altura A y radio 2A. Por lo tanto, eh, me daba que era 4 tercios pi A al cubo, y lo último que faltaba era comparar. ¿Sí? Vamos a ver, chiquillos, un último ejercicio, porque alcanzamos a ver súper poquitos. Vamos a ver un último ejercicio, ¿ya? Este. También está como entretenido. Dice, ra rapidito, la siguiente imagen muestra un paralelepípedo en el que caben exactamente dos esferas idénticas. Idénticas, ojo. Una encima de la otra. ¿Con cuál? ¿Les de las siguientes informaciones es posible determinar el área total del paralelepípedo? Ojo que solo el primer ejercicio que vimos y el ejercicio de desafío, la pregunta de desafío son son eh, ¿Cómo se llama preguntas del Demre? Ah, un aviso antes de que terminemos. Los espíritus emprendedores estudian el pasado. Perdón, los espíritus emprendedores no descansan hasta encontrar el resultado. Universidad Mayor, la Universidad de los Espíritus Emprendedores. Mayor información en umayor.cl. Ya chiquillos, volvamos a la pregunta. Me había equivocado. No se ríen. Ya. Entonces, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones, se, informaciones, se puede determinar el área total del paralelepípedo? Es decir, necesito saber este ladito de acá, vamos a ponerle x y la altura, ¿sí? Ya. Primero, si sé el radio de la esfera, radio de la esfera, oh, ese de ahí, radio de la esfera. Entonces sé la altura, porque el radio de la esfera Sería lo mismo para las dos esferas. Entonces la altura sería 4 por el radio. Y además el radio es hacia el lado. Por lo tanto, dos veces el radio, es decir, el perímetro sería el lado del sería x, sí. X sería igual a 2r. Por lo tanto, si sé el radio, sé el, el lado del cuadrado de la base y la altura. Por lo tanto, me sirve. Con la 2 me dice que es la altura del paralelepípedo, solo esto. Pero además, yo sé que eh, la altura es cuatro veces el radio. Por lo tanto, si yo sé la altura, podría saber el radio. Por lo tanto, podría saber el lado. Entonces, la 2 también es correcta. Y si sé el volumen de la esfera, el volumen de la esfera, recuerden que es 4 tercios pi por r al cubo. Si yo sé el volumen. ¿Puedo despejar el radio? Por lo tanto, voy a saber el radio, voy a saber el lado y la altura. 3 también es correcta, por lo tanto la alternativa correcta era la E. ¿Sí? Ya chiquillos, era muy fácil esta, era solo análisis, no había que calcular absolutamente nada. Y finalmente, antes de irnos, los espíritus emprendedores buscan potenciar sus ideas. Universidad Mayor, la Universidad de los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, por último vamos a explicar de nuevo. Yo sé que el radio de la esfera eh, me puede ayudar para calcular el lado de la el lado del cuadrado del paralelepípedo, de la base del paralelepípedo, y la altura. Aquí hice la relación. El lado del cuadrado de la base era 2R y la altura era 4R. Por lo tanto, de cualquier forma en que yo pueda calcular el radio, me va a servir para poder calcular el área total del paralelepípedo. ¿Sí? Entonces, el radio de la esfera, como dije recién, nos iba a ayudar para eso. La altura del paralelepípedo, yo sé que la altura era igual a 4R, por lo tanto podría despejar el radio y para obtener el lado. Y finalmente el volumen de la esfera, eh, también con el volumen aquí lo escribí, puedo calcular el radio, lo puedo despejar, por lo tanto también me va a servir para eh, lo mismo. Ya chiquillos, entonces hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Alcanzamos a ver un par de ejercicios más. Y eh, nos vemos el viernes a las cuatro y media. Tengo una información. ¿Hay una información de último minuto? Que la aplicación está por salir. Ah, la aplicación para los teléfonos, chiquillos, está por salir para que puedan ahí, eh, en cualquier minuto del día, eh, poder resolver las preguntas de la PCU. ¿Qué más? Eso nomás. Eso nomás. Ya chiquillos, entonces nos vemos el viernes. Recuerden que el intensivo es que estamos partiendo, o sea, estamos haciendo dos clases a la semana, no es que partamos de cero, ¿sí? Ya chiquillos, entonces nos vemos el viernes a las cuatro y media. Que tengan una linda semana. Ahí está la aplicación <laughs> que va a salir bueno eh, pronto. Ya chiquillos, chao, chao, que estén bien.